¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes el doctor Juan Carlos Carrera, su amigo pediatra. Vamos a hablar el día de hoy acerca de cómo llevar a cabo una adecuada transición cuando le estás dando una fórmula infantil a tu hijo. Es decir, cuando pasas de una etapa a la siguiente. Por ejemplo, de la etapa 1 a la 2, cuando tu hijo cumple 6 meses, ¿no? O de la 2 a la 3, cuando tu hijo cumple un año. ¿Ok? A ver, un paréntesis muy importante. Recuerden que yo soy médico pro lactancia materna y siempre voy a recomendar la lactancia materna, a convencer a todas las mamás que lleguen aquí de la lactancia materna, porque pues, estoy convencido plenamente de sus beneficios y de todas las bondades que tiene la lactancia. Pero no hay que dejar nunca detrás a las mamás que pues, les dan a sus hijos fórmula porque pues, no quieren, respetable, porque no pueden, porque tienen alguna enfermedad, por X situación, y les ofrecen fórmula. Esto es algo muy importante porque muchas veces el hacer el cambio de una etapa a la siguiente se hace así de manera repentina, ajá, o de sopetón, o de trancazo, o de golpe, como si se, no sé cómo se diga en tu país, pero hacerlo así de un día para otro, sin así como al ahí se va, puede generar ciertos síntomas en el niño. Si el niño está tomando una fórmula tipo 1 o etapa 1 y se pasa en una sola toma a la etapa 2, pues es un buen golpe para el estómago, ¿no? Un aporte mayor de calorías, de muchas cosas. Entonces puede generar fiebre, perdón, fiebre no, me fui por otro lado, ¿eh? Puede generar diarrea, puede generar distensión abdominal, puede generar gases, puede generar estreñimiento. Entonces esos síntomas tenemos que tenerlos, sí, tenemos que evitarlos, ¿no? Ahora, ahí les va. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú a tu bebé le das todos los días las mamilas, se las preparas, por ejemplo, con 5 onzas. Entonces, para hacer una transición, yo recomiendo que la hagas en un periodo de 5 a 7 días. ¿Qué es lo que tienes que hacer? La vas a ir cambiando por días. Y, por ejemplo, la etapa 1, ajá, cuando vas a cambiar de etapa 1 a la etapa 2, vas a ir disminuyendo gradualmente las tomas de la etapa 1 y aumentando gradualmente las tomas de la etapa 2. Vamos a poner los ejemplos. Este es el día 1, ¿no? Tenemos el día 1, preparas tu mamilita con 5 onzas, 24 horas, 5 onzas, todas las mamilas. Entonces, el primer día vas a seguir prácticamente con la etapa 1, ¿no? Son 5 onzas, le vamos a echar 4 de la etapa 1, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y poco a poco le vamos a introducir la etapa 2 y aquí le vamos a echar una, nada más, ¿ok? Obviamente aquí ya se juntan las 5 onzas de leche y pues se va haciendo el cambio poco a poco, ¿no? Que a la revuelves, haces todo lo que tienes que hacer y le das las mamilitas a tu bebé, ¿ok? Vamos a dejar esto por acá. Día número 2, aquí ya lo tengo yo todo preparado. Mamilita hasta las 5 onzas de agua, si ese es, pueden ser 7, pueden ser 6. En este caso estamos haciendo con 5. Día número 2. Ajá, se trata de ir disminuyendo obviamente la etapa 1. Entonces hay que ponerle 3 de esta y 2 de la de acá, ¿no? Para ir aumentando la número 2. Entonces 1, 2 y 3 y acá 2, ¿no? 1, 2. Estas lechitas se las pedí a un colega que tengo por acá. Yo aquí me costó, la verdad es que no tengo. Lo revolvemos y todo ese segundo día le vamos a dar al bebé sus tomas así, con 3 y 2, ¿ok? Vamos a ver los siguientes días. En el día 3, estamos en el día 3, preparas todas tus mamilas con 5 onzas de agua y ya tenemos que ir disminuyendo más esta y aumentando más la otra. Ahora tocan 2 y 3, ¿no? Así, así nos vamos, así es esto, ¿sabe? Uno, ay, le eché muy poquito. Soy muy inexperto preparando fórmulas, como ustedes verán. Dos y uno. Dos, tres. Aquí al rato van a salir un montón de hormigas que ya tiré todo. Ok, entonces, ¿ya vieron? Dos y tres.
Estamos en el tercer día, ¿no? Movemos las manilitas. Les voy a dejar un link acá arriba, un video de cómo preparar las fórmulas. Obviamente todo esto no lo tienes que hacer y tienes que dejar que no tenga tanta burbuja. Al rato se lo voy a poner para que lo vean, ¿no? Tercer día, cuarto día, ya estamos más del lado de la etapa número 2. Entonces aquí ya tocan 4 y 1, ¿no? Entonces ya vamos a terminar. Estamos en el cuarto día, ¿ok? Fíjense. 1, 1, perdón. Y vamos a echar 4 ya de la etapa 2, la que ya el bebé ya debe de empezar a tomar, ¿no? 3 y 4. Ahí estamos. Este fue el cuarto día. Ya tenemos una nada más de la de etapa 1, 4 de la etapa 2, ya se forman 5. Y obviamente ya tenemos más concentración de solutos, de proteínas, de calorías de la etapa 2. Y el estómago del bebé pues fue recibiéndolo pausadamente, poco a poco, durante un periodo de 5 a 7 días. Y ya no va a tener el sablazo ahí del cambio repentino. No se va a estreñir, no va a tener gases, va a ser una transición, ¿ok? Eso es muy importante. Y ya el quinto día, ya no voy a hacer la del quinto día, porque pues ya imagínense que el quinto día pues es esta, y pues le echaste 5 de agua y 5 de la etapa 2, y ya así ya te vas. Agarras tu etapa 1, y ya, para lo que te... Ahí te la puedes acabar si quieres, y sigues con la etapa 2 del bebé. Lo mismo se hace con la etapa de la etapa 2 a la etapa 3, o cualquier cambio de leche. Es preferible que se haga así, transicionalmente. Es muy lógico, ¿no? Imagínate que tú estás tomando todo el tiempo en tu vida en agua de Jamaica, y de repente un día agarras así nomás porque sí tomas agua de limón, o te echas un vaso de refresco, ¿no? Pues tu estómago va a decir, ¿qué onda? Pues ¿qué pasa, ¿no? Entonces esto es una transición, y así el bebé va a poder estar tranquilito. Este es el consejo del día de hoy. Acuérdense de la lactancia materna. No hay como la lactancia materna esto. Esto no es lactancia materna. La lactancia materna es el mejor regalo que le puedes dar a tu bebé. Cuídate mucho. Pídanme ahí sus consejos, los videos que quieren que hagamos. Síganme en mis redes sociales. Facebook, Instagram, suscríbanse a mi canal. Cuídense mucho.